La cuarta ruta BTT sobrado de La Roda se celebraba el pasado domingo 5 de febrero consiguiendo un gran éxito de participación 769 ciclistas que tomaron parte en la prueba pese a las bajas temperaturas registradas durante la mañana esta edición además se incluye por primera vez dentro del circuito provincial BTT Diputación de Albacete e incorpora el primer concurso de fotografía Ruta BTT Villa de La Roda en colaboración con la asociación Panorama. Pues supone un salto Fundamental y principal es en el número de participantes. Hemos pasado de los 300 corredores que tuvimos el año pasado a los 769 este año. Y sobre todo y lo más importante es en la calidad, porque ya este año ya pasa a ser una, una carrera y una competición pura y dura. La competición con salida y meta en las proximidades de la Caja Blanca se inició a las 10 de la mañana y contó con dos recorridos. Uno oficial de 46 kilómetros y otro alternativo de 28 kilómetros para los no profesionales. Ambos discurrieron por parajes naturales de nuestra localidad, como el Carrasco e Galapagar o el puente de Quitapellejos. Estaba el recorrido oficial, con 46 kilómetros y poco, que consta, eh, salía del pueblo, íbamos hacia el concejo, del concejo íbamos hacia el Carrasco, del Carrasco Galapagar, del Galapagar hacia el pueblo. Ese era el recorrido oficial, el recorrido largo y el recorrido corto. Para gente que tiene menos nivel, que está empezando, era un recorrido de 28 kilómetros alternativo, que se cogía antes de llegar al concejo, iba a parar al avituallamiento del Carrasco, al puente de Palos del Galapagar y para el pueblo. En cuanto a la clasificación, victoria en la general para el ciclista invitado por el club local, Diego Milán Jiménez. Del Club de Ciclismo de Almansa con un tiempo de una hora 39 minutos 35 segundos. Ganador oficial Iván Martínez Jiménez del Club El Cantero de Letur con un tiempo de una hora 39 minutos 36 segundos. Y a solo dos llegaba Eugenio Alfaro Martínez de Peña San Juan de Albacete. En categoría femenina conseguía la primera posición Isabel María Merlos Rodrigo de Club Ciclos Galdón. El, correr, el hecho de correr en casa y conocer el recorrido, sin duda que, que es favorable. Pues creo que el primer clasificado local entró en el puesto 55 por ahí, con un tiempo bastante bueno. Gracias, igual, a la, a la ayuda que nos, siempre nos hemos pedido a la Asociación Panorama, pues ellos nos propusieron el hecho de que, ya que teníamos que desplegar al fotógrafo por el campo, ¿por qué no hacer el, el primer concurso de fotografía BTT? Y nada, pues nos propusieron eh, una ayuda económica, que es lo que vamos a hacer nosotros: daremos uno de los premios y ellos pondrán otra parte de los premios y, y harán. Se pondrán todas las fotos que tomaron en, en su semana fotográfica. Al finalizar la ruta, todos los participantes disfrutaron de un aperitivo en la Caja Blanca, donde también se dispusieron unos stands de algunas de las empresas colaboradoras en esta actividad. Una intensa organización que no se podría haber llevado a cabo sin colaboradores y personas voluntarias. Las críticas eh, han sido muy buenas. Eh, gracias, pues, a todos los socios del club y colaboradores que se, se han implicado a la hora de marcar y señalizar. Y sí, la verdad es que las críticas han sido muy buenas, eh, es, te sientes orgulloso ¿no? de, de haber realizado una buena labor y lo que también se quedó todo el recorrido al terminar, cada uno tenía su función de recoger toda la señalización, cintas, para que no se quedara nada en el campo.